De nuevo, el alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso El Haz Manrique, se ha dirigido en las últimas horas a la comunidad en medio del aislamiento decretado por el presidente de la República y ha advertido de las consecuencias penales que se exponen quienes violen dichas normas. El mandatario de los barranqueños aprovechó para rechazar la forma como insensatos que causan alarmas en redes sociales puede ser objeto de penalización. Pero también quiero hablarles inicialmente del comportamiento ciudadano, que en su gran mayoría ha sido el correcto. Desafortunadamente, y hay que decirlo, el día de hoy tuvimos personas que no tenían ninguna razón de estar en la calle, distintas a aquellas que tienen permitido acceder a los mercados, acceder al sistema de salud o acceder a necesidades de fuerza mayor. Pero quiero ser reiterativo, sobre todo a pocas horas del inicio ya del aislamiento obligatorio por parte del presidente de la República. Y es que se puede estar cometiendo no solamente faltas que se cancelan con multa, que se pagan de alguna forma de manera sencilla, sino hoy estamos hablando de la gravedad de poder ir a la cárcel. El Haz Manrique ha dicho que las compras serán hasta las 5 de la tarde para que en horas de la noche no haya nadie en las calles. Les pido a todos los barranqueños que incluso más allá de las sanciones y los castigos, tengamos conciencia que hoy estamos protegiendo la vida de nuestros seres queridos, la vida de su padre, de su madre, de sus hijos. Es lo que está en juego en este momento. Por favor, conciencia colectiva, responsabilidad y disciplina para pasar este difícil momento del mundo y por supuesto que Barranca Bermeja, quiero que lo tengamos muy claro, va a salir adelante, es capaz de hacerlo. Ha demostrado históricamente su capacidad de enfrentar los problemas. Y anunció que su gobierno no abandonará a los adultos mayores y ha explicado de cómo se hará con los alimentos que ellos recibirán en esa época de aislamiento. Hemos tenido ya un balance completo. Hasta el momento de 2.985 adultos mayores en centros vida que serán atendidos con alimentación a domicilio, a las casas de ellos. Ellos no deben ir a los centros vida. En este momento estamos contratando con los centros vida. Entre hoy y mañana estamos terminando toda la contratación para que se atiendan esos 2.985 adultos mayores y se lleve su alimentación. Así como hemos también cerrado ya los acuerdos con 5 asilos de Barranca Bermeja para otros 312 adultos mayores que viven dentro de los asilos. Por supuesto que ahí la alimentación se dará dentro del asilo porque es su lugar de domicilio. El llamado del alcalde El Haz Manrique es la de mantenerse en casa, acatando las medidas y protocolos de aislamiento que comenzó este miércoles en Colombia.